la zapatista, padre. No me entero de nada. Pero te acabo de escuchar perfectamente. Puede ser. ¿Qué más has escuchado en directo? Sí, con el Warki. Con el Warki te acabo de escuchar ahora mismo. Te acabo de escuchar. Cuando has hecho en directo, hombre, muy bajito, pero te escucho, porque estoy dentro de casa con la antena del mismo Warki. Pasa que ahora mismo estoy saliendo con la emisora, pero con el Warki te escucho dentro de la casa. Así que me llegas aquí con el Warki, me llega. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo estoy aquí en Córdoba. En la zona, bueno, no estoy dentro del casco histórico, estoy más afuera. Dirección Villarrubia, Almodóvar de Río. Desde la misotea veo el castillo de Almodóvar, QSB. Vale, para después mirarlo. Entonces que hay por lo menos 80 kilómetros en línea recta, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Lo de Río está más o menos a esa distancia. Está. Si está al Villarrubia, Almodóvar, Posada, Hornachuelo, Villa de Río. Y Lora de Río, más o menos esa es la circunvalación según he visto yo por el mapa. QSL. QSL, mira, estoy grabando un vídeo, entonces me has escuchado en directo con la frecuencia en la que estoy transmitiendo ahora mismo, que es la de entrada de repetidor, ¿no? 431-200. Y estamos hablando por el repetidor de la Pandera. La Pandera, ¿no? Que está en Jaén, a 1800 metros de altitud, de Ure Jaén, que es Ure Jaén, radioaficionados de Jaén. Estoy grabando un vídeo, ¿tú quieres salir en el vídeo en YouTube, que se te escuche o no? Vale, sí, no, pero no hay ningún problema. Pero te repito, la frecuencia de entrada es 439. 200 y la de salida es 431-600. A ver si es QSL de ahora. Que no, chiquillo, que es al revés. Bueno, lo has dicho bien las dos frecuencias, pero la de salida es la 439 y la de entrada es. Vamos a ver, que lo veáis en el vídeo. Menos 7600. No enfoca esto, tío. Esa, la de abajo, la de salida. Y la de entrada es esta. Estoy transmitiendo. Y la de salida es esta. ¿Veis? Estoy en Lora del Río, aquí grabando un vídeo desde el muro junto al río Guadalquivir, que no se ve porque es de noche, pero aquí se ve al final del vídeo la torre de Lora del Río de la Iglesia de la Asunción. Vale, puede ser, Alfonso, puede ser, 47 kilómetros tango desde Cordovita La Llana, operador Antonio. Te escucho perfectamente, me llega muy bien desde el reto, ¿eh? Y de Lora del Río con un walkie. Hombre, pues nada, a ver si me veo por YouTube ahí, ahora me pasa para buscarte por YouTube y ve ese vídeo que me estás grabando por ahí. A ver si es QSL por ahí, Alfonso. Mira, pues lo subo al canal, se llama Tecnomacho. Busca Tecnomacho. Y ahí va a salir cuando llegue a la casa, lo subo por el wifi. Está de mi papá, un saludo, hombre. Que estoy aquí, no puedo salir, pero estoy a la escucha. Pero ya que estás grabando un vídeo, un saludo a todo el mundo. Se te escucha perfectamente, pero ¿puedes repetir el indicativo? El que está por ahí, por la Matallana. Eco Alfa 7 Kilo Mike Papa. Repito, Eco Alfa 7 Kilo Mike Papa, a 7 km. Venga, me quedo por aquí, sigo haciendo faenilla.
Vale, pues este chaval vive aquí en este pueblo, Loro del Río, y es radioaficionado desde hace poco tiempo. Tiene su indicativo, yo lo conozco en persona. Y está con el coche, con una emisora, transmitiendo desde más lejos incluso que yo, unos 4 kilómetros más lejos de distancia que yo. El repetidor está en Pandera, creo que es, o Pandora, no me acuerdo, en Jaén. Desde esta ubicación que estoy ahora mismo, desde Loro de Río, en línea recta, hay 155 kilómetros. Y el repetidor está a unos 1.800 metros de altitud. Antonio y Núñez. Ya es que los indicativos, no, por el indicativo no me acuerdo. A ver, ¿me sigue escuchando el de Córdoba? Te sigo escuchando por ahí, Alfonso, te sigo escuchando. He puesto aquí terno macho, pero no me sale nada. Me sale otra cosa, de traje, de chaqueta, de ropa masculina, pero no me sale nada así. No sé si me equivoco por irlo más, malamente. Busca Tecnomacho en el YouTube, dentro del YouTube. Tecnomacho Walkie-Talkie Red Tevis. Y te saldrá mi canal, que salgo yo con un walkie en la mano. Y una gorra puesta. A ver, ¿cómo se llamaba la montaña en la que estaba el repetido este? Que no me acuerdo. ¿Pandera o Pandora o Prandora? Me parece que es la palmera. La palmera me parece a mí que es. A ver, si no, lo que nos ocurrió. Pasa que no puede salir por ahí ahora, Javier. No puede salir, pero parece que es la palmera. Sí, están los dos juntos. El de 2 metros y el de 70, que es este. Este nuevo que han abierto, Ese. bueno, inauguraron El que hace estamos una hablando ahora semana mismo es aquí el de por la abajo, el que madrugada. aparece abajo. Y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla, de repetido, ¿eh? Que aquí llegan de Sevilla, ¿eh? El Tomás de Sevilla llega aquí perfectamente. Sierra de la Pandera, Sierra de la Pandera, Papa Alfa, November Delta Eco, Romeo Alfa Pandera, está el de U, el de V, más el de Papa Charlie, están todos juntos, los tres juntos en línea. Pues ya lo ha dicho ahí el radioaficionado aquí Loreño, que está por aquí por la Matallana, con el coche, que nos ha corregido y nos ha dicho la pandera, Sierra de la Pandera, y ha dicho el indicativo de repetidor. Yo es que tengo mala memoria para los indicativos, la verdad. Por eso digo los nombres. A ver, la frecuencia, los dos repetidores son estos que están aquí. A ver si consigo enfocar la pantalla. Bueno, ahora que lo había conseguido, vale. Ahí están. En la frecuencia de abajo es la que estoy yo hablando ahora mismo, la de 70 Buenas noches, centímetros. y llego saludos desde Ciudad Real. ¡Ole! De Ciudad Real está entrando uno. Hasta Jaén y de Jaén aquí. De Jaén Buenas es... noches, compañero de Ciudad Real. Por aquí el 47 kilos fotos tango desde aquí de Cordovita. Operador Antonio, QSL. Y yo estoy en Loro del Río recibiendo. QSL, QSL. El 47 kilos fotos tango. 4 gol visto Zulu, Gabriel desde Manzanares, Ciudad Real. Escuchándolos también por aquí por Ciudad Real y bastante bien. Así que nada, siempre salgo para saludar. Y el de arriba, el de 2 metros. Vale, a ver si le he copiado bien el indicativo. Ecualfa 7, gol Oscar Zulu, USB. No, negativo, negativo. Ecoalfa 4, Ecoalfa 4, gol Víctor Zulú. Ecoalfa 4, gol Oscar Zulú, USL. Gol Víctor Zulú. ¿Qué me ha dado por poner hoy la OA por to a todos lados, hijo? Lado. Gol Víctor Zulú, desde Ciudad Real. USL y el nombre para repetir. Hombre, sin problema. Gabriel, operador Gabriel desde Manzanares, Ciudad Real, provincia de Ciudad Real. Escuchándolos bastante, bastante bien a través del repetidor. QSL. Y yo estoy en Loro del Río. Esta es la torre de la iglesia de Loro del Río. Estoy. QSL, QSL, perfectamente. Pues yo estoy aquí desde Cordovita, La Llana, como decimos aquí los cordobeses, de Cordovita, La Llana. Junto al río Guadalquivir. No se ve porque es de Así noche. que. Con 5 vatios, ¿eh? Estoy saliendo con 5 vatios por aquí. Igual que Sigo yo. bien por ahí por Ciudad Real, ¿no? Perfectamente. Señal baja, pero el audio clarito. Muy, muy bien. Entendible al 100%. Pues nada, saludos a Córdoba.
El repetidor de arriba. Desde Manzanares, Ciudad Real. 7-3, ya los escuchas también. Chao, chao. El repetidor de arriba es en 2 metros y el de abajo en 70 centímetros. Los dos están ubicados en la Sierra de la Pandera, en Jaén. ¿Has copiado el compañero este de Ciudad Real? Los dos están ubicados, los repetidores, en el mismo sitio. Esta persona que acaba de hablar está en Córdoba, el otro en Manzanares y la otra persona está aquí en el pueblo, cerca, a 4 kilómetros de mí, en línea recta. Y yo estoy aquí en Lora del Río y todos estamos hablando por el repetidor de ahí, de Jaén. Los repetidores están en Jaén, el de abajo, justamente el que estamos utilizando, el de abajo. El que está con la flechita, esta frecuencia de salida y eso. Sus tonos 71.9. A ver, Antonio, sí, te escucha perfectamente. Al de Ciudad Real se le escucha perfectamente, muy claro. El de Ciudad Real también va a salir en YouTube. Tú quieres salir en YouTube, ¿no? Que estoy grabando un vídeo para YouTube de la pantalla del walkie, el sonido y lo que estáis hablando. Que va a salir el vídeo en el canal de YouTube Tecnomacho. ¿El de Córdoba me escucha? Perfectamente, ya te tengo aquí con un walkie la mano y una gorra. ¿Es QSL? Sí, ese soy yo, macho en la noche. Eco Alfa 7 Kilo Delta Fostro. Aquí te estoy viendo con el walkie, aquí te estoy viendo con el walkie. Sí, el walkie este que es nuevo ahora. Que ha salido moderno, porque tiene aquí 2 semanas un vídeo. Que has colgado un vídeo hace 2 semanas. El que tengo en la mano ahora mismo. Está con el walkie ese que es Vivanda. Dos frecuencias en pantalla, pues L. Justamente este, el Retevis RA79, el que estáis viendo aquí, el Lora del Río. QSL, sí, ese soy yo, dale a suscribirte al canal y cuando yo suba un vídeo te llegan las notificaciones. El que estaba por Ciudad Real, ¿me escucha? Ese ya no me oye, ese ya se ha cortado, ha apagado, lo que sea. Bueno. Bueno, pues un saludo a todo el mundo que está escuchando, que me muevo de aquí, seguí hablando por aquí. Ay, ay, me estoy congelando los pies y las manos. Hace mucho frío aquí, está haciendo un poquito de aire, la verdad. Radio aficionado, y vi toda la hincadura que tuviste para sacarte el indicativo, cómo lo hiciste, el walkie que te compraste, el buffet en este chino. Y te vi por ahí, en otro vídeo que vi de Jerez, hablando con un compañero de Jerez. A ver si es QSL. Sí, QSL. También tengo un vídeo hablando desde Portugal hasta San Fernando, Cádiz. Desde Villarreal, Santo Antonio. Que me voy, un saludo, que ay, que hace mucho frío. Vale, vale, pues nada, por aquí estaremos esperando porque salga por ahí el vídeo. Ya estoy esperando aquí, creo que algo es por aquí y por este. Por nada, un fuerte abrazo por ahí. 7-3. Antonio Núñez, ya sabéis, en el canal. El de que estaba en Ciudad Real, no sé si me escuchará, pues en el canal de YouTube. Saldrá el vídeo. El vídeo. Hace mucho frío, yo creo que hará 6 grados, 7 por ahí, a donde estoy ahora mismo. Me estoy congelando el pie, se me está quedando dormido un poco. Está aquí quieto. Me mandó. Eco Alfa 7 Kilo Delta Fostro desde Lora del Río al repetidor de la Pandera, Sierra de la Pandera en Jaén. Paraíso interior, Andalucía, España. Saludos 73. Cortamos. Vale, sí, no, Eco Alfa 7 Kilo Foto Tango, kilómetro Francia, Toledo. Ah, vale, vale, que no, que estaba diciendo mi indicativo, no el tuyo. Es que yo el tuyo no, el de la gente no me acuerdo nunca. Eso, hay un gente que dice el suyo y después repite el otro para llamar, pero yo no, a mí se me olvida. Yo te digo Antonio. Ay, ay. Vale, cuéntale, Alfonso, pues nada. Encantado de conocerte y ya te tengo por aquí deseando que cuelgues por ahí el vídeo para escucharme. Ah, voy a cortar, que vaya tela el frío que hace. Lora del Río, Sevilla.
Estamos a 38 metros de altitud. Hoy es día... ¿qué día es hoy? 4 de diciembre de 2023, que no lo había dicho. 4 de diciembre de 2023, Lora del Río, Sevilla, Andalucía, España, Spain, South of Spain. Y eso, Lora del Río está a 38 metros sobre el nivel del mar. Y el repetidor hasta el que estoy llegando está a 1.800 metros de altitud, en Jaén, a 155 kilómetros línea recta, como en aquella dirección que enfoco para allá. Me voy. Adiós. Animarse a la radioafición, que está muy bonita, y sacarse los indicativos o meterse a... ahí, al estilo compadre. ¡Venga, adiós! ¡Ay, ¡ay, gorrión, que te vamos a...! Esto es un saludo que yo decía en mis vídeos, que hace tiempo que no lo decía. Sí, sí. Ya se vi hasta los vídeos, Pulso, que sacaste cuando sacaste la licencia. Acabo de ahora mismo de examinarme. Ya estoy esperando que me mande los resultados. Aprobaste la primera, aprobaste la primera. Lo vi por ahí, el libro también que sacaste también. Que sacaste un libro ahí de la URE. De radioaficionado, que te sirvió para examinarte, es decir, que todo eso le seguí por ahí. Pasa que como cambié de móvil, pues muchas cosas me se fueron al carajo. Me sacó el móvil y he perdido un montón de cosas que tenía por ahí en el móvil. Hasta que poquito a poco estoy recuperándole, con la que te he puesto bien, entonces ya me ha salido. Y lo tenía yo por aquí enchupado.